un gran experto y que ha sabido buscar a lo mejor de la República Dominicana y a su vez integrar no solamente a la alcaldía, sino a tantos sectores productivos de la ciudad de Higüey. Y emblemático, dicho sea de paso, yo quiero que le demos un fuerte aplauso al profesor, al queridísimo Lente, como le conocemos. Pónganse de pie, por favor. Si usted por lo menos pasó por el liceo en algún momento determinado, lo vio vendiendo lo frío frío, eso guayado. Y hemos querido invitarlo porque él es un ícono de la marca ciudad, de la marca que es Higüey. Asimismo, agradecer a todos ustedes por estar presentes. Esto va a ser más que todo una especie de presentación sin mucho formalismo. Nos acompaña el honorable alcalde, el doctor Rafael Barón Dulucho Litín, para quien pido un fuerte aplauso. Quien ha sido la persona que ha dicho, hagamos una marca de Higüey y que dentro de esa marca, todas las marcas productos locales y esa mano de obra local sea puesta en conocimiento no solamente del visitante local higüeyano o de otra provincia, sino del mundo entero. Alguien que dijo, inmediatamente yo voy a ser una asesora honorífica al 100%, fue su esposa, doña María Elena. Quiero que usted reciba este aplauso de este equipo. Que le quitó la presión al alcalde, dijo, yo me hago cargo de ese equipito. Y ha sido el motor que ha impulsado como ese enlace que ha estado entre el equipo Saborea Higüey, que dirige, al que voy a presentar a continuación, y el alcalde. El alcalde seleccionó, creo que al mejor por demás, para integrar un equipo, porque él sabe trabajar en equipo. Ha formado a muchos hoteleros para trabajar en equipo, y eso es lo que él ha hecho, que el equipo completo de la alcaldía y también los asesores que vamos a presentar a continuación se integren, nos integremos para que este proyecto sea una realidad. Quiero darle una felicitación y un gran aplauso al licenciado Félix Pion Tavares. Es el director de la gestión gastronómica municipal, dirección gastronómica municipal, y es para mí un gran honor dejarles de inmediato con el doctor Rafael Barón Dulucho Litín, quien va a darnos en la parte introductoria la apreciación como alcalde del por qué hacer que la marca Higüey empiece a ser una realidad. Y él tiene muchas cosas que quizás hasta yo desconozca, que la podría hablar, otras se la podría guardar para su momento de impacto. Pero sean todos bienvenidos y los dejamos con el alcalde, el doctor Rafael Barón Dulú. Buenos días. Buenos días, la vicealcaldesa, está por ahí, que la vi que estaba ahí, salió. Bueno, Laura Santana, mi esposa María Elena, pero sobre todo al equipo, Félix, Carlos, todo el equipo que están trabajando, pero sobre todo a ustedes los invitados en el día de hoy, que son personas que están de una manera u otra ligadas al mundo gastronómico, culinario del municipio nuestro de Higüey. Este proyecto no es un invento así que surgió cuando nosotros llegamos aquí a la alcaldía, sino que es un tema que hemos venido pensándolo y trabajándolo hace mucho. Ustedes saben que fuimos gobernador y fuimos viceministro de turismo. Cuando fuimos viceministro de turismo, vimos precisamente cómo muchos países y muchos lugares con la parte gastronómica le han sacado mucho provecho. Y también nos dimos cuenta que la gastronomía dominicana, no solo higüeyana, sino la gastronomía dominicana, es una gastronomía que pudiéramos estar explotándola turísticamente de una forma más efectiva. Y se lo digo porque mucha gente, conocedores del tema gastronómico, cuando vienen al país se sorprende. Y no vamos a hablar solo de Higüey, sino del país, porque primero que higüeyanos somos dominicanos todos. Y se sorprenden y me dicen, oye, pero la gastronomía de la República Dominicana no tiene que envidiarle a muchas otras gastronomías por ahí famosas. Aquí hay de todo, aquí hay todo tipo de comida bien hecha. Tenemos muchos establecimientos, muchos restaurantes a nivel nacional, que verdaderamente la gente se queda sorprendido.
Y hemos ido trabajando eso por años y uno prendiéndose la chispa de cómo, por qué nosotros no le sacamos provecho a la gastronomía nuestra como, y convertimos República Dominicana como un destino gastronómico también, que tenemos todas las condiciones. Y se lo digo porque lo que viene aquí, los expertos me lo dicen siempre. Y uno también que ha tenido oportunidad de ir a otros países, que ve cómo le sacan provecho a eso también, mercadológicamente, y nosotros no lo hacemos. Nosotros nada más nos vendemos como un país de playa, y de un clima tropical, y playa y sol. Entonces, ¿cuál es la provincia turística más importante de la República Dominicana? Esta, no solamente de la República Dominicana, sino de todo el Caribe, es decir, el 70% del turismo dominicano, que somos el principal destino turístico del Caribe, está aquí, en Higüey, en la provincia. Es decir, entonces, nosotros haciendo esto desde el punto de vista municipal, esto yo estoy seguro que va a repercutir, que se va a hacer nacional. Esto yo estoy seguro que en los próximos días, en los próximos meses, cuando nosotros sigamos trabajando este proyecto, yo estoy seguro que lo va a asumir el país, este proyecto. Entonces, uno a veces empieza una cosa, los fuegos forestales de eso que ustedes ven ahora mismo en California, ustedes ven que hay cientos de o miles de tareas prendidas, a veces salen con una chispita esos grandes incendios. Entonces nosotros estamos viendo este proyecto tal vez de una manera humilde, sencilla, porque somos una alcaldía tal vez con limitaciones, nos vemos como un pueblo pequeño, pero es posible que esto se convierta en una marca país, no ciudad solamente, sino país, este tema. Y estoy seguro que se puede asumir, y después, tal vez en 10 años, diremos, mira, lo que empezamos como un relajo, mira cómo está. Lo que empezamos como algo sencillo, mira cómo prendió. Y tenemos países, por ejemplo, como Perú, no hay que irse muy lejos, como Perú ha vendido su gastronomía ya, que a nivel internacional reciben cientos de miles de turistas que solo van por el tema gastronómico. Es decir, estamos hablando que ya Perú recibe miles de millones de dólares precisamente por la idea, o sea, partió también de la idea de alguien, Gastón Acurio, un chef famoso peruano que estudió en Francia, y cuando llegó a Perú dijo, oye, pero nosotros tenemos una gastronomía, lo mismo que estamos hablando, tenemos una gastronomía muy particular, podemos mezclar, y empezó a hacer la mezcla, y hoy en día Perú recibe miles de millones de dólares anual precisamente por ese turismo gastronómico, y ya están posicionados como un país con turismo gastronómico. Entonces, hemos estado trabajando también el tema de Higüey, cómo es posible que Higüey, la ciudad cabecera, donde están a media hora millones de turistas que tenemos aquí a media hora, y ustedes no se encuentran con un turista en los restaurantes de ustedes, en los negocios. Encuentran uno al año, pero estoy seguro que la mayoría se pasan meses que no reciben un turista. Y no solamente los restaurantes, el que vende frío, el que vende yaniqueca, el que vende una empanada, es decir, el que vende chimichurri, es decir, la cosa típica. Porque cuando ustedes van a París, no nada más ustedes compran en los grandes restaurantes famosos, ¿verdad? Estrella Michelin, sino que en la calle, los crepes, donde más se venden en la calle. Y también en España, ¿verdad? El que ha ido a España también, los churros con chocolate que se venden en la calle, eso es típico. Y hay una economía que se mueve con eso. Y en todos los lugares se venden, tanto a nivel de restaurantes ya lujosos, de grandes inversiones, como el que vende en la calle también. Entonces, si nosotros logramos, la meta nuestra como alcaldía es precisamente tener turista en la ciudad. Pero para tener turista no es ir a orar ni a rezar. Turista venga, ¿verdad que no? Porque el turista no va así, sino que uno tiene que tener rutas, uno tiene que tener atractivo, uno tiene que tener oferta complementaria, cosas que el turista vaya a ver. Entonces, nosotros estamos haciendo un gran plan de una ruta turística en la ciudad para que el turista pueda venir a ver cosas, a visitar. Y dentro de ese amplio plan, por eso tenemos a Joel aquí, que Río Benzo, que es el encargado de turismo, que estamos trabajando, y tenemos a Heriberto también, que es asesor turístico también del ayuntamiento, de manera honorífica. Y dentro de ese plan de tener turismo aquí en Higüey, entendemos que la ruta gastronómica es uno de los que más se acopla. ¿Por qué? Porque primero no conlleva grandes inversiones. Aquí el turista no va a venir a ver monumentos. Tenemos la Basílica y la Catedral
en San Dionisio, la iglesia vieja, como le dicen, pero acentuando esas dos cosas, aquí no tenemos que ver monumentos arquitectónicos ni grandes maravillas, sino que hay que vender lo que tenemos de manera más fácil. Y una de las cosas que le gusta al turista es las experiencias, que lo que come la persona típica cuando viaja a un país. Si tú vas a Italia, tú quieres comer comida italiana, si vas a China, quieres comer comida china también, ¿verdad? Así el turista quiere comer no solamente lo que le dan en los hoteles, sino conocer y disfrutar de las cosas normales que nosotros como higüeyanos conocemos y disfrutamos. Otra de las cosas que nos preguntan también siempre, ¿cuál es el plato típico dominicano? Y posiblemente no le pregunte a cualquiera y te dice arroz y chole y carne. Y quizás no sea ese el plato típico, quizás es un plato típico también cubano, es decir, un plato común de otros lugares. Entonces, tenemos que tener un conocimiento gastronómico también, que estamos haciendo un levantamiento de las cosas típicas. Pero también hay cosas que uno dice, antes se hacía tal cosa y ya no se hace, de comida típica nuestra también. Todo eso que tiene que ver con lo que es la cultura, es una de las cosas que precisamente por la cual nosotros hemos creado y hemos estado haciendo camino al andar con este proyecto, que dicho sea de paso, es un proyecto piloto. ¿Y por qué piloto? Porque lo estamos creando desde cero. Entonces cualquier error, cualquier fallo, así que ustedes no lo justifican, porque es un proyecto que estamos haciendo camino al andar y que puede lograr convertirse en un gran proyecto, no solo nacional, sino de repercusiones internacionales. Todo gran proyecto empieza con una idea. Hasta la muralla china, cuando se inició la gran muralla china, fue con una idea y con un primer bloque. Y eso, una primera piedra, y eso es lo que estamos haciendo con este proyecto, que yo estoy seguro que podremos tener en el futuro un gran proyecto y que vamos a sentirnos orgullosos de haber sido parte de este inicio. Con todas las precariedades del mundo que tal vez uno pueda tener, un momento difícil, pero yo creo que el mejor momento. Porque si tuviésemos un momento bueno, nadie estuviera pensando en ideas, sino en vender. No me hable de eso, yo tengo demasiado trabajo, estuvieron diciendo ustedes en la casa, ¿verdad? Y tal vez tuvieran la mitad, si tuviéramos una situación normal, tuvieran la mitad aquí, porque tuvieran los restaurantes llenos, los negocios llenos, vendiendo mucho, y ustedes no tuvieran tiempo. Pero entonces por eso toda cosa mala tiene su cosa positiva. Yo pienso que este es un momento que podemos aprovechar, y lo he dicho siempre, para planificar, para organizarnos. Ahora que tenemos este receso económico mundial y local, recién un momento para nosotros planificar, y por eso pienso que le podemos sacar provecho a este receso económico que tenemos y de movimiento. Entonces, ya Félix le va a hacer, creo, no sé si Carlos también, María Elena, mi esposa también, que se ha cogido el proyecto para ella y que le damos las gracias también por dedicarle este tiempo con una oficina que tenemos tanto trabajo, que sé que tiene tanto trabajo allá ahora. Y le ha dedicado este tiempo, sé que es valioso, de su valioso tiempo que le agradecemos. Así que señores, todo lo que ustedes entiendan que pueda ser de aporte, de idea, que yo sé que ustedes de esto saben más que uno, también serán bien recibidas. Entonces, el concepto final, como les decía, es tener una ruta gastronómica de las cosas de nosotros, de las cosas típicas, de las cosas dominicanas, no solamente higüeyanas, porque no podemos vender, aislarnos solamente del país, como vender esto como solo de Higüey, sino que tenemos que aprovechar y vender la cosa típica dominicana e higüeyana también, pero dominicana en sentido general. Documentar y estar claro con cuáles son el plato típico nuestro, que eso también se está trabajando. Rescatar algunos platos, dulces, comida que se han ido perdiendo por muchísimas cosas. Documentar lo que hacemos, tener una historia, un relato de dónde viene cada cosa. Cada plato, por ejemplo, el famoso tirado, que es higüeyano, yo lo supe el otro día, que eso era típico higüeyano, no dominicano, higüeyano. Dulces que tenemos que son típicos higüeyanos, que nada más se hacen aquí, todo ese tipo de cosas, documentarlo, relatarlo. Y sobre todo, mejorar, porque algo que se produjo con este proyecto de Gastón Acurio en Perú, no, ellos no se quedaron estancados, ellos realmente tenían una buena gastronomía, pero la mejoraron. Es decir, lo que ellos hicieron fue precisamente compartir. Una de las cosas que él hizo característica fue que los chefs antes tenían las recetas, siempre eran como muy secretas, y ellos crearon un grupo de chefs que lo que hacían era que compartían y tenían de manera pública las recetas, y eso dio que se creara una cultura. También el País Vasco, en España, tienen esa cultura gastronómica y también por eso tienen tantos restaurantes de estrella Michelin. Entonces nosotros con esto fomentamos
también la mejoría de la gastronomía higüeyana. Porque tenemos una escuela aquí, gastronómica, en Infotel, que tenemos la mejor cocina del país. Tenemos uno de los mejores chefs, aquí está Carlos, que viene de Francia, que estudió en Francia, que es un chef con una categoría internacional reconocida y que por lo tanto nos puede ayudar. Sí, Solange, exacto, que está también, que es una persona con conocimiento, vasto conocimiento también en la materia, también con mucho prestigio local, nacional e internacional. Entonces, todo ese equipo que tenemos aquí en nuestro patio, aquí en Higüey, podemos utilizarlo para nosotros mejorar incluso la calidad de nuestra comida. Que todos los establecimientos que se afilien mañana pasen por los cursos que se dan allá en Infotel, los cursos de manejo alimentario, de mejoría, de cocina. Entonces nosotros vamos a tener posiblemente en 2 o 3 años, vamos a tener un pueblo con una calidad gastronómica mucho mejor todavía de lo que teníamos. Mejoramos todo, crecemos todo y al final vamos a lograr el objetivo de hacer de Higüey un municipio con una referencia gastronómica nacional, que vengan de otros pueblos, e internacional también, porque creo que lo tenemos. Tenemos la calidad, tenemos el personal humano, tenemos los recursos naturales humanos para eso, y tenemos el deseo y la visión. Así que, señores, bienvenidos en este día, y lo dejamos con María Elena, que creo que tiene la palabra también de introducción. A Laura Santana, a todos los miembros de la dirección gastronómica que lo integran y a todos ustedes municipios amigos aquí presentes. En esta tarde me place poder dirigirles algunas palabras a lo que debe considerarse el primer encuentro de muchos. Todos los negocios de alimentos y bebidas que han sido invitados en el día de hoy han sido preseleccionados para que formen parte de esta gran e histórica iniciativa del alcalde, que la ha tomado no porque le guste comer, porque la verdad que ambos disfrutamos mucho de la gastronomía, sino porque finalmente alguien se ha interesado en conformar un equipo extraordinario para desarrollar y explotar la historia gastronómica y el gran potencial que tiene Higüey para atraer comensales tanto locales como extranjeros. Porque, para los que no lo sabían, nuestra historia gastronómica proviene desde la época precolombina, desde el cacicazgo de Higüey, donde los indígenas prepararon el primer casabe, que primero lo hacían con el tubérculo guayiba y luego con la yuca. Y así del casabe, más adelante, los taínos también empezaron a hacer el pan de yuca. Y de ahí continúa el sinnúmero de platos derivados de la yuca, donde se encuentra uno de los más solicitados y conocido como la cativía. Pero como la yuca, hay otros productos autóctonos de Higüey, como el tocino, la longaniza, y dulces como el chicharrón de leche y el lácteo morrón, que enriquecen la cultura gastronómica de nuestro territorio y que nos invita a rescatar las recetas y las tradiciones higüeyanas, empoderarnos y dar inicio a este plan estratégico para crear y desarrollar una ruta gastronómica cultural sin precedentes. No solo Higüey pasaría a conocerse como la cuna de la gastronomía del Nuevo Mundo, sino ser la pionera en toda la República Dominicana en desarrollar una verdadera ruta gastronómica que destaque todos los productos autóctonos de Higüey para el deleite de todos los turistas, tanto locales como extranjeros que nos visiten. Nuestro alcalde y esta institución busca crear un movimiento turístico, cultural, gastronómico, como he dicho, sin precedentes, creando una marca ciudad que logre que Higüey sea una visita obligatoria, y todos y cada uno de ustedes serán parte fundamental de esta gran iniciativa. Para ello, nuestro alcalde ha conformado esta dirección gastronómica dirigida por Félix Pion y asesores de la talla de Carlos Guerrero, de Solange Velázquez, del Master Chef Leandro Díaz y muchos otros, que junto a ellos la alcaldía también trabajará este gran proyecto de la mano con el Ministerio de Turismo, con Infotep, con la UAS, con la organización de las MIPIMES, con las asociaciones de hoteles, entre otros.
Su presencia en esta tarde nos indica que tienen interés de formar parte de este proyecto histórico, por lo que en nombre del alcalde y de la institución le externamos nuestro más sincero agradecimiento por acudir a este llamado, al mismo tiempo que le ratificamos que contamos con su gran apoyo. Muchas gracias. Y ahora pasamos con el licenciado Félix Pío. Entonces, todos los productos que comenzaron a surgir en el mundo fueron transmitidos, fueron transportados en diferentes conquistas que hubieron a través de la historia. Hubieron las conquistas, los romanos, los griegos, luego los chinos, y todas estas conquistas y movimientos fueron moviendo diferentes tipos de productos, de especias, hasta que llegara el Nuevo Mundo. Cuando comenzó el Nuevo Mundo, que llegaron los españoles también trajeron sus productos y se ligaron con nosotros, con los taínos. Pero ¿qué pasa? Los españoles también trajeron a los negros, a los africanos, y los africanos trajeron también sus productos de África, se ligaron con los nuestros. Luego nos invadieron los ingleses, los franceses, y vinieron un sinnúmero de civilizaciones que fueron mezclando diferentes gastronomías hasta llegar a la nuestra. Entonces, nosotros iniciamos hoy simplemente todas esas fusiones, ha llegado para hacer la nuestra, para empoderarnos nosotros mismos de todas estas fusiones y hacer nuestra propia gastronomía, y que vamos a hacer una ruta gastronómica. Pero esto tenemos que hacerlo con calidad, tenemos que prepararnos, tenemos que entrenarnos, tenemos que clasificarnos, tenemos que certificarnos, y además debemos ser supervisados, porque habrá un equipo que entrenará, certificará y luego supervisará a todos los establecimientos para saber si están dándole seguimiento para que el turista pueda llegar y ustedes, su economía, puedan crecer. Entonces, de este equipo que yo seleccioné, que cada uno se especializa en diferentes cosas. Carlos es especialista junto con Virginia en lo que es el entrenamiento del manejo de alimentos, de cómo manejar los alimentos, cómo debemos de almacenarlos, desde que se produce en el campo hasta que llega a los almacenes. Eso se llama la ruta de los alimentos. Y cuando llega a nuestros establecimientos, debemos de saber cómo almacenarlos para no hacer contaminación cruzada, y un sinnúmero de cosas que ustedes van a aprender. Está Solange Velázquez, que es nuestro contacto en la Asociación Culinaria Dominicana, y que a través de todos los chefs que conforman el país entero hacen aportes. Diariamente nosotros estamos creando, estamos enviándome platos. Yo diariamente estoy haciendo nuevas recetas y enviándole. Hoy tengo el famoso tirado, lo hice para dárselo a Marielena y al alcalde, que vayan a probarlo en mi casa, porque eso es parte nuestra. Entonces, todo este equipo nos estamos preparando para poder ofertar y poder tener una buena oferta. Ya iniciamos los entrenamientos con los policías municipales. Los policías municipales son las personas que están en la calle, son los que van a cruzar por un establecimiento, los que van a ver al frío, al guayaero, al que vende el bizcocho, al que vende el dulce, al que vende el otro. Pero ellos están entrenados. Pero estoy entrenando, que ya iniciamos, en servicio al cliente, formación humana y manejo de alimentos. Y así todos ustedes. Los haremos en grupos de 15 y 16, hasta 18 pueden ser, para comenzar a entrenarlos a todo el mundo. Luego serán visitados. Le haremos sugerencias de cómo ustedes pueden presentar sus platos. ¿De qué otra? Acuérdense que la comida empieza primero por los ojos, después por el aroma y, por supuesto, por el paladar. Entonces, todo eso tenemos que combinarlo para poder, cuando el turista llegue y los visite y diga, esto es bueno. Pero el turista va a ver en la puerta de su establecimiento, va a ver algo que está certificado y que ya ustedes están preparados, que ya ustedes han sabido manejar los alimentos, él se va seguro de que no va a tener una situación. Yo fui partícipe, por ejemplo, de cuando se abrió los hoteles de Bávaro, Alegro.
Tuvimos situaciones con los turistas ingleses. E inmediatamente el turista inglés, ¿qué nos dijo? Si no se entrenan a todo el personal de cocina y a todo el mundo en manejo de alimentos, pues nuestros turistas los vamos a retirar. Entonces ahí vino Cristal, que es una de las mejores empresas que entrena en manejo de alimentos. Se le enseña hasta lo que lavan los platos, cómo lavarlo. Entonces, todo eso conlleva un número de engranaje y es una cadena que nos va a llevar a la calidad. Y estoy seguro que hoy todos ustedes, y nosotros, y la alcaldía, estamos haciendo historia. Amén. Ustedes van a formar parte de la historia y para que sepan, ya ha habido personas de otras provincias que ya me llamaron, pero nosotros queremos también que nos... Que hagamos eso aquí. Y yo digo, bueno, cuando terminemos, nosotros estamos iniciando, nosotros ahora mismo estamos gateando. Espera que estemos corriendo, pero entonces cruzar allá. Pero ya están interesados en lo que es Saborea Higüey. Saborea Higüey surgió en medio de discusiones y demás. Ahora mismo estamos en las discusiones, Titi, ¿dónde está? Cuando certifiquemos y clasifiquemos, ¿qué vamos a poner en la puerta? Yo, por ejemplo, puse la idea de una llave que tendrá la carita en su mango del ayuntamiento. ¿Qué significa esa llave? Podría ser otra cosa, pero esa llave le va a decir al turista que tiene la llave para abrir y entrar a ese establecimiento y poder consumir una comida, simplemente. Entonces, quiero presentarle a Carlos Guerrero, que es el director gastronómico. Carlos, pasa por aquí. Que es el director de gastronomía de Infotec. Ven, Carlos. Es el director de gastronomía de Infotec. Y igualmente tenemos a Solange Velázquez, que es la directora de la Asociación Culinaria Dominicana, que es una mujer súper emprendedora y súper conectada. A mí me gustaría que Carlos le hablara algunas palabras sobre... lo que es el manejo de alimentos. Saludos, buenas tardes para todos. Gracias por estar acá. Yo en este momento me siento muy complacido, muy halagado de que el ayuntamiento haya tomado una iniciativa como esta, porque me permite transmitir lo que uno en verdad ama, apasiona. Y hemos estado haciendo unos recorridos en estos días muy significativos por muchos de sus establecimientos y que no han dado ideas, nos han dado orientaciones y ver la calidad que tenemos en el pueblo, que es bueno que nosotros la explotemos y lo hagamos a nivel nacional y lo hagamos con calidad, con una temblanza de optimismo. Lo que me concierne a mí en el proyecto, vamos a trabajar mucho con lo que son la buena práctica de higiene y seguridad alimentaria, que tiene que ver con lo que son la consistencia, con la elaboración del producto, con las medidas que debemos de tomar, también lo que es la creatividad que vamos a tener a la elaboración y al presentar nuestro plato, la oportunidad de tener una zona de confort va a desaparecer, como decía el señor alcalde, Marilena, este es el mejor momento para nosotros pensar en producir de manera significativa lo que puede ser el cambio y va a ser el cambio de un pueblo que había estado dormido por muchos años y es bueno y es hora de que despierte y que se dinamice con todos ustedes que son emprendedores del pueblo de Higüey, que tienen calidad humana, tienen competencias, que nosotros vamos a hacer transmitir y crear algunas medidas que son básicas para poder sobrevivir como marca Higüeyama, como marca país. También vamos a trabajar con ustedes de manera muy puntual y separado cada uno de lo que son los puntos críticos que tienen cada uno de sus negocios, van a tener en la ruta para que puedan mejorarlo. Como que controles de calidad, imagen, presentación de productos, apariencia, creatividad, productos que sean competitivos para ustedes, bajo en costo, bueno en calidad, presentaciones de marketing gastronómico en las redes, marketing también gastronómico en sus negocios. Y sobre todo, que va a hablar muy bien de lo que es el pueblo de Higüey, que vamos a marcar la diferencia por primera vez en la historia, que se está hablando de una marca, de una provincia que en realidad tiene todas las competencias. Tenemos el producto más grande que se llama Bávaro,
Entonces estamos dejando de perder muchas oportunidades y este es el momento de que nosotros nos entremos en ese renglón y que nos convirtamos todos en una sola mente pensante, que es un objetivo muy claro, cuál es fortalecernos mercadológicamente, fortalecernos también emprender nuevas ideas. Tengo muchas ideas y he estado trabajando con cada uno. He visitado negocios que he visto que están haciendo trabajo muy artesanales, muy provinciales, muy de ellos, que tienen un valor tan significativo. Cuando yo lo veo, me producen 60.000 ideas, de Dios mío, ¿y qué están haciendo estas personas desperdiciando todo este tiempo con un casabe, con un lechón, con un tirado? Ahora mismo tengo un plato que lo tengo en práctica, que va a competir en París. Va a competir en París en diciembre de este año, Dios mediante. Y es todo con casabe, aguacate y cangrejo, porque le vamos a coger el cangrejo apretado a los macorizanos y vamos a traer el casabe de nosotros y lo vamos a poner en la mesa. Y entendemos que así cada uno de ustedes tiene muchas ideas que son buenas y van a surgir y podemos trabajar. Aquí nadie es mago ni va a hacer magia para despertar nuestros sueños, sino vamos a hacer una lluvia de ideas trabajando en equipo, siempre y cuando ustedes se dejen ayudar de nosotros de ustedes, y vamos a trabajar como un gran equipo que espero que a final de este proyecto salgan muchas ideas y muchos subproyectos que van a ser una mejora continua para cada uno de ustedes. Muchas gracias y espero vernos pronto. Ahora voy a presentar a Solange Velasco, que le va a hablar un poco sobre la imagen que debe de tener un chef, un cocinero en su establecimiento. Bueno, la verdad que ustedes deben sentirse bendecidos con una iniciativa como ha tenido el alcalde Cholitín, que ha salido adelante en la República Dominicana para un proyecto de esta naturaleza. Así que pido un fuerte aplauso, la verdad, porque se tiene identificado. Lo importante es que ustedes tengan la apertura de adquirir esos conocimientos, aunque ustedes tengan su tradición de llevar ya tiempo en sus respectivos negocios, sino que sepan guiarse de las manos de nosotros para que ustedes sean un potencial para todo ese recorrido de Saborea y Güey. Pues bien, miren, Feli está ataviado, vestido como debe de estar representado frente a un negocio. Hay que cubrir la cabeza, ya sea con un gorro así o también de esta naturaleza, como lo llevo yo. Es una forma de proteger, y el turista, tanto local como internacional, va a visualizar de que ese negocio, el frutero, el frío, los dulces, el casabe, todo, la cativía, donde quiera que esté la presencia, no importa el tamaño del negocio, debe de cumplir con las reglas establecidas. También debe de cubrir, ahora estamos en época de pandemia, pero también si va a manipular los alimentos o tener en contacto, tiene que tener los guantes. Estos son guantes especiales donde no traspasa la humedad y las bacterias, que también le vamos a explicar todo sobre eso. Porque hay algunas que están que usan de colores o también otro tipo de negro que sí la humedad traspasa y da alergia. Estos son antialérgicos. También el delantal que cubra la pechera por si salpica, también impide el acercamiento entre la comida y también el plato que vaya a trabajar o manipular. En este caso ya también tenemos el francés, que es así, que va a cubrir toda la parte frontal dependiendo del tipo de trabajo que realice. Bueno, yo también tengo unos zapatos especiales que son antirrebalador. Exacto, y también para la grasa, para no resbalar, sobre todo porque tiene un descanso ortopédico también, que es una combinación, no solamente para no resbalar, sino también que la columna es fundamental. Entonces, todas esas cositas es bueno que ustedes las sepan, pero nosotros, claro, le vamos a dar un entrenamiento al lugar, pero sepan que la imagen es muy importante. Y también la higiene, la limpieza, todo eso conlleva una serie de informaciones que le daremos más adelante. Gracias, de verdad, y yo feliz de estar en este proyecto, de embarcarme con todos ustedes y por tomarme en cuenta. Nos trajeron algunos de sus productos y los tenemos exhibiendo en la mesa. Está muy bien, sobre eso nosotros vamos a hacer algunas sugerencias y le paso el micrófono a ti. Bien, previamente quiero saludar a cada uno de los representantes de los productos y marcas de negocios aquí presentes. Evelyn de Jesús, se va poniendo de pie un momentito para conocerles, Antojitos
Antojos Café, Evelyn, bienvenida. Abraham H. de la bodega, bienvenido. Junior Barreiro y su hijo de Liliana's Cafetería, un lugar muy importante para nosotros. Arismendi Castillo, restaurante Lemonani, felicidades. Luis Miguel Guerrero de Luimi Chimi. Ese muchacho me resuelve en la noche muchos problemas, señores. Mire, alcalde, cuando ustedes se queden en Higüey, llamen a ese muchacho después de las 7 de la noche. Usted va a tener problemas resueltos. Y si está a dieta, le resuelve. Francisco Guerrero de El Patio de Pepe, el primo Francisco. Mercedes Rodríguez de Gira Restaurant, cariñosamente Francis, que así como la queremos y la conocemos. Porque si a mí me dicen, ¿tú conoces a Mercedes Rodríguez del restaurante? Gira es Francis, Francis de Gira Restaurant. Yuderka Castro de Amable Pasteles y su equipo, bienvenidas. Excelentes pasteles. Francisco Jiménez de Solís Empanadas. ¿Dónde está? Aquí están ellas. Doña Francisca, Francisca de Solís Empanadas. Riquísimas. María Luisa Guerrero de Macho Empanadas. Y yo aquí tengo que hacer un breve stop, porque es la tercera generación de pastelería, pero lo superó a todos. Su abuela, doña Zoila, le dejó el estandarte a su hija Wanda, pero Celio no es un pastelero, es un master chef, orgullo higüeyano de la pastelería. ¡Wow! Yo no puedo prácticamente hablar de Celio porque me pasa esto que me está pasando. Porque es que lo conozco desde mucho antes de ser el chef pastelero. Y yo le decía el master chef desde niño. Porque Celio y mis hijas se la pasaban haciendo los desayunos e inventos todos los días. Y él se ponía a vender bolones, cositas en la repostería. Y empezó a hacer galletitas, empezó a inventar. Y cuando salió el tema de la pasta laminada, él se volvió un maestro en eso y le quitó el trono a su mamá y a su abuela. Hoy es el master chef que nos ha representado en múltiples países y para mí es un gran orgullo que él y su padre, su Benny, que está por aquí, Wanda, sean parte de este proyecto. Muchas gracias por estar aquí. Lo menciono de esta manera porque es el más joven de todos los presentes. También están Pedro Livio Sánchez y Franklin Robles de Mr. Chicharrón. Hay que pasar por allá. Chicharrón. Oscar Plata desde mi casa. ¿Qué hacen ustedes? Hacemos líquidos. Líquidos. Sancocho, patrimonio. Ah, de cuchara. El líquido de cuchara. Yo pensé que era jugo. Llevamos a domicilio. Patimongo. Sancocho. Mondongo, sopa. Sosido, sopa y sopa de pescado. Dios. Jenny Robles, otro rollo. Ahí está Jenny. Me trata muy bien cuando voy. Al igual que Francis. Anthony Bello, Dulcería María. Marisol Montanaro de Montes, ahí sí me tratan bien a mí. Yo no sé lo demás, ustedes me quieren mucho, pero cuando yo voy allá, Fanny y Marisol, eso es otra cosa. Montes, que está en dos lugares, está en la estación Texaco y también en la estación de Don Héctor Rochel. Minerva Herrera, del patio de Minerva, que si yo digo que no me tratan bien, ahí tengo problemas. La mejor comida que yo me he comido a las 12 es donde Minerva. También acompaña Amable Montaz, Luis Antonio de Fría, que es nuestro querido lente, es el, creo que el único guayaero que queda en Higüey. ¿Queda otro? Sí, hay muchos. No, bueno. Quedan unos cuantos, pero uno poco. Uno poco. Él está en la puerta vieja del Liceo Gerardo Hansen, al lado de la fortaleza. Ahí está él, para que usted vaya, se pase a ver su frío. 40 años de experiencia. Dorinel o Doribel Abreu de Doris Postres. Bienvenida, Dori. Brenda Sánchez de Helados Quisleña.
¿Dónde está Brenda? Allá atrás. Y también está a Wilda Sánchez y su esposo de La Pinta. Bienvenidos. Aprovechar porque ellos han creado la primera marca múltiple de derivados de la leche que se conoce fuera de la ciudad y del país. Un excelente derivado de la leche con múltiples productos. El yogur. Bueno, si empezamos a mencionar la variedad que ellos tienen, es inmensa. El alcalde tiene una parte importante. Aquí tenemos una especie de representación física y comible de lo que ellos hacen. En principio habíamos dicho que no se iba a traer nada, pero algunos decidieron que sí, para poder tener una representación. Pero luego haremos otra donde tendremos la presentación real de cada uno de sus productos, y se va prácticamente, yo puedo decir, que como una miniferia interna. Agradecer a Joel Rijo Benzo, que es el director de turismo de la alcaldía de Higüey, aquí presente, un fuerte aplauso. La bienvenida para nuestro asesor Alexis Pion, que es el hombre que está llevando la marca Higüey, la creación de la marca Higüey. Bienvenido. Nuestro alcalde con nosotros. Bueno, ya finalmente, muchos tal vez se preguntarán o dirán o pensarán algunos, ¿y en qué nos conviene a nosotros esto? ¿A qué involucrarnos en esto? Nosotros tenemos muchos años de experiencia, nos está yendo bien, ¿a qué nos vamos a meter en esto? Pero yo estoy convencido de que cuando este proyecto esté terminado, todos y cada uno de ustedes van a aumentar sus ventas, porque al final el que tiene negocio es lo que quiere vender más. Y eso es lo que ustedes van a lograr con eso. ¿Por qué? Ya nosotros hemos tenido reuniones con los tour operadores, por ejemplo. Y muchos de los tour operadores lo que hablan del tema de seguridad. Ya con el tema de seguridad, nosotros estamos trabajando eso. Incluso el 28 tenemos posiblemente la visita del presidente en la mesa de seguridad ciudadana y violencia y género, que este es uno de los 5 municipios que se eligieron en este año para trabajar ese tema, donde van a venir todas las autoridades nacionales a sentarse con nosotros para trabajar ese tema, porque la seguridad es lo fundamental para un turista y por eso estamos trabajando eso. Pero en el caso de ustedes, con lo que pretendemos hacer es con algunos cursos, mejorar las condiciones de los establecimientos, por ejemplo, bueno, Lente, que tiene su casetica ahí de vender su frío, uno mismo que pueda incluso mejorarla, ponerla más bonita, es decir, darle otra cara, cambiarle algunos negocios, incluso que uno entienda que se puede ayudar, mejorar, hasta un mural que se le ponga a un negocio al frente le cambia la cara, es decir, no es algo simple, son muchas cosas. Y tenemos incluso expertos en diferentes áreas, bueno, ahí llegó Alexis Pion, que es un publicista nuestro higüeyano que está asesorando también el proyecto, radicado en Santo Domingo, él tiene un equipo de personas también que están apoyando esto, es decir, ustedes van a recibir de nosotros el apoyo en todo el sentido. Muchos tal vez piensan, pero ¿y qué me van a enseñar a mí esto si yo de esto tengo 40 años trabajando? Siempre se aprende y siempre se mejora. Y uno también, a veces uno hace un producto y cree que está bien, pero cuando viene a ver mercadológicamente le faltaba un chisme de azúcar, porque el gusto del turista tal vez es que ese producto que sea más dulce. Es decir, hay muchas cosas que se pueden trabajar para mejorar las condiciones, tanto física, como de calidad, como de manejo. Y ustedes van a tener, cuando pase, ustedes saben que hay una ley de manejo alimentario, incluso una ley que hay que tener incluso algunas regulaciones y cumplir con algunos requisitos que muchas veces la gente lo desconoce. Entonces los establecimientos de ustedes van a tener una calificación, es decir, van a tener un sello, que estamos trabajando en eso, una calificación a los fines de que le podamos decir a los tour operadores, esos establecimientos que están aquí, tenemos la seguridad de que el turista no va a comer algo que le va a hacer daño. Porque cuando las personas van de un país desarrollado, vienen a un país tercermundista como el nuestro, muchas veces tienen miedo, y puedo comer fuera de los establecimientos, cuidado si la comida no me hace daño, y ese tipo de cosas. Entonces, ustedes van a tener un sello donde cada uno de los establecimientos de ustedes van a estar certificados, y vamos a tenerlo incluso georreferenciado, para que en la ruta turística los turistas sepan que tienen estos 40, 50, 100 establecimientos, desde un frío hasta un restaurante de alto nivel, que están calificados y certificados. Eso va a hacer que cuando el turista venga a hacer su ruta, ya sea de taxi o de lo que sea, nosotros vamos a promover
vamos a obligar que los hoteles incluso promuevan la visita a Higüey. Vamos a obligar que el aeropuerto diga visita Higüey, que no aparece en ningún lugar. Entonces, eso va a aumentar con Saboré Higüey, con el proyecto, y que la gente se venda, venga a conocer la cosa típica de Higüey, la comida. Y eso va a hacer que tengamos un flujo de turistas, incluso con taxi, con eso, con que vengan con tacita. Vamos a hacer también una ruta cada cierto tiempo, como hacen el festival también de la yuca y de la leche. También una ruta gastronómica donde el turista pueda, hasta con unos cupones, pueda ir probando en diferentes lugares cosas típicas. Es decir, hay una serie de proyectos que vienen a ese trabajo, ese levantamiento que estamos haciendo. Es decir, que esto no es un invento. Es un trabajo que se está haciendo a nivel profesional con una serie de hombres y mujeres con capacidad. Es decir, que yo lo único que le estoy pidiendo a ustedes es que crean en el proyecto. Ustedes van a ver los resultados después. Segurito que ustedes después, dentro de unos años, van a decir, óyeme, hemos duplicado nuestras ventas. Porque ya tenemos ahora, viven los clientes visitando los turistas visitando nuestro establecimiento. Y eso le va a dar un dinamismo económico a Higüey. Y vamos también a hacer promociones nacionales para que la gente venga también, como van a Moca, a comerse el mofongo este, ¿verdad? Creo que es Moca famoso, en San Pedro, los pasteles, y en diferentes lugares que van a comer esas cosas típicas, que Higüey se convierta en un referente para la gente venir aquí a Higüey. Entonces, a nivel nacional, es decir que yo no creo que lo que les pido es que ustedes crean en el proyecto, se integren, es decir, participen, aporten, y yo estoy convencido de que ustedes van a ver los resultados en muy poco tiempo. Nosotros tenemos incluso asesoría para los que tienen negocios, conjuntamente tenemos un departamento de pymes, de emprendimiento, conjuntamente que tenemos una alianza con la UAS y hemos estado haciendo alianza con las diferentes universidades, con UCADE ahora en estos días también, para también los empresarios pequeños que necesiten ciertas orientaciones como PYME, incluso de préstamos bancarios, de muchísimas cosas que tienen acceso, programas que hay de ayudas internacionales a los pequeños empresarios, que también ustedes sepan que tienen en la alcaldía una mano para ese tipo de cosas, para ayudar a mejorar las condiciones. Así que este proyecto, hagan lo suyo, cuando se les convoque, participen en las reuniones, lo que ustedes entiendan que pueden decirnos para mejorar también, estamos disponibles. Necesitamos la retroalimentación de las experiencias que ustedes tienen, porque ustedes saben de eso más que nosotros, porque de eso viven y es su negocio. Es decir, las experiencias que ustedes entiendan también que pueden aportarnos ideas, que debemos cambiar esto, que debemos mejorar eso también. Ustedes saben que se lanzó un concurso, que no se mencionó aquí ahora, pero se lanzó un concurso para el tema del logo. Lo que estamos haciendo ahora, única y exclusivamente, es el logo, donde ya se han recibido propuestas de diferentes lugares sobre el logo, para el logo de Saboré Higüey. Se hizo un concurso abierto, que puede ser del país entero, porque así esto se está promoviendo ahora mismo, por ejemplo, en Dajabón. En algún canal tal vez están hablando de esto, porque alguien también está participando y envió una propuesta. Hemos recibido propuestas del país entero. Incluso creo que hemos recibido más de otros lugares que del propio Higüey, para que sepan. Y eso es precisamente para empezar a darle esa connotación nacional a este proyecto. Ya incluso se ha estado promoviendo esto en programas nacionales, incluso en Sabrina de fin de semana salió esta semana eso, se va a tener publicidad fija. Y yo estoy seguro que esto va a dar resultados, se va a ver el fruto en muy poco tiempo. Así que señores, gracias por venir, lo dejamos a Titi ya para que despida el evento. Muchas gracias por venir.